tardes a todos. Comenzamos la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante Técnico contra Zaragoza. Cuando queráis, podéis empezar con preguntas. Buenos días. ¿Algo más? ¿Andy podrá llegar? Bueno, pues ayer hice una parte del entrenamiento, se probó, con buenas sensaciones. A ver si hoy se confirman. Pero bueno, somos optimistas, creemos que por lo menos para echar una mano, si no al 100%, sí pueda estar. Bueno, los protocolos dicen que cuando te intervienen con láser, como ha sido el caso, pues tienen que pasar 15 días mínimo. Y se cumplen el lunes que viene. Y bueno, mientras tanto, el gran problema es la inactividad absoluta, o sea, no puede hacer nada. Claro, pues estará mínimo un mes sin hacer nada de nada. Nada de nada es nada de nada. O sea, no puede hacer nada. Tiene que estar sentado en su casa. Sí, va mejorando. No, va haciendo... Bueno, pues hay un plan establecido, como os dije, hace 3 semanas por el cuerpo médico, fisio y preparador físico, con un parto de cargas progresivas, y entonces, bueno, pues vamos alternando sesiones con descanso, con trabajo de fuerza, limitando los impactos sobre esa rodilla. ¿Pero está cogiendo confianza? Sí, va poco a poco, va estando mejor, ¿no? Si nos ponemos en el escenario hace 3 semanas, el partido contra Juventud, bueno, pues no pudo ni jugar un minuto, ¿no? Ahora, pues va participando en el juego del equipo, llega a la competición y nos puede ayudar, y esperamos que bueno, aunque lento, pues que la progresión sea la correcta. Y aparte, bueno, de que le vaya moviendo cada vez menos o molestando menos, también a nivel mental para él, que lleva así desde la pretemporada. Claro. Que les dice, también ver qué progresa, aunque sea poco a poco, mentalmente les tendrá... No, sin duda, entrenar con el equipo, porque al final ya no solo es una cuestión del dolor, ¿no? Y de la lesión, sino que... Ese es un primer paso, eliminarlo, el básico, lógicamente. Pero después te falta el entrenar, ¿no? Con el equipo, con los compañeros, el coger el ritmo de juego. Que eso, bueno, pues será el siguiente paso. ¿Las preguntas? Zaragoza, Moncho. Yo creo que lo más preocupante ahora mismo, sobre todo, la confianza que tiene, ¿no? Que se les oye, los resultados les acompañan. Sí. Sí, y jugando muy bien y fruto de ese muy buen juego, pues vienen las victorias, ¿no? La última contra Juventud es algo anormal, ¿no? Cuando un equipo gana por 50 puntos, ¿no? Prácticamente. Y eso es fruto de, bueno, de un gran juego coral. Yo creo que están jugando muy bien, están muy acertados, con todos los jugadores en muy buen momento de forma, pero... Si bien hay jugadores que brillan un poco más por encima de los otros, yo creo que lo bueno que tienen es que todos, ¿no? Desde los más veteranos hasta los más jóvenes, aportan. ¿Alguno que destaque por ese nivel medio o alto de la pandilla? Yo creo que McCaleb es el motor, la guía, la brújula, ¿no? El jugador con muchísima experiencia y mucha calidad, que controla los ritmos del partido perfectamente. Bueno, yo creo que una buena muestra es el partido aquí contra Breogán, que es un partido que tenían muy, bueno, muy mal encarrilado, Breogán muy bien y McCaleb con una, bueno, yo creo que una lección de dirección, de juego y anotación, pues prácticamente lo gana él, ¿no? Sí, lógicamente, a ver si somos capaces de mantener la línea de Baskonia, ¿no? Por ejemplo, que pese a la derrota yo estoy bastante contento con el trabajo del equipo, con buen trabajo defensivo, bueno, pues la recuperación de algún jugador más, como es el caso de Ben, ¿no? Que cuanto más tiempo pase, cuanto más semanas pasen, han pasado 2 desde el último partido, pues está mejor y nos va a ayudar más. Pero bueno, parte desde ahí, ¿no? De que seamos buenos en el aspecto defensivo y bueno, y también seamos capaces de anotar, ¿no? Porque nos hemos encontrado partidos donde generando buenas acciones, bueno, nos ha faltado un poquito de acierto. De
Sí, lógicamente. Y bueno, son situaciones difíciles, ¿no? En el momento que hay jugadores, bueno, de los que ya hemos hablado, que no están y otros que se tienen que rehacer a posiciones diferentes, ¿no? Esto es lo que nos ha pasado un poco todo el año, ¿no? Llevamos un año de un montón de problemas y batacazos, lesiones, gente que no acaba ni de entrar ni de salir, ¿no? Y eso lo que hace es que muchas veces tu estado de forma no sea el óptimo, ¿no? Y si tu estado de forma no es el óptimo, perdón, también repercute en el estado de forma general del equipo. No, para nada, porque nosotros siempre analizamos cada partido por separado, ¿no? Y ha habido muchos encuentros que hemos tenido claras opciones de ganar y alguno que lo hemos estropeado al final, como es el caso de Murcia, ¿no? En un partido en el que estábamos ahí peleándolo. Pero bueno, el partido de Valencia, el partido de Juventud, el partido de Baskonia, son partidos donde el equipo está bien, pero bueno, te falta a lo mejor un poquito más de acierto, un poco más de fortuna en algún momento, ¿no? Para ganarlo. El otro día estuvimos un montón de tiempo por delante, ¿no? Y contra un grandísimo equipo como es Baskonia. Y nos faltó, bueno, pues ese punto final, ¿no? Como es en esta liga, ¿no? Que cualquier minuto, 2 minutos o 3 malos, pues te pasa factura. La verdad que nosotros lo que estamos más concentrados ahora mismo es intentar recuperar a la gente, ¿no? Recuperar jugadores para que nuestro día a día sea lo más normal posible, ¿no? Nunca hemos tenido tantos jugadores en la plantilla y nunca hemos tenido tantos problemas para juntar 10 para entrenar, por ejemplo. No, porque hay gente con experiencia na pista. Y lóxicamente, pois, moitas veces pois, pode acaecer, non? En algún momento dado a falta de experiencia, pero Albert, David, Nacho, Costas, Kyle, son xente que ven, son xente que teñen experiencia de sobra. No. Sí, muy bien. Pero Macalén al final siendo veterano es el que está jugando más minutos, ¿no? Sí. Entonces, por ahí puede pasar un poco la clave del partido. No, yo creo que son muchas claves, ¿no? Si te limitas a una es. Porque más me habéis preguntado, dime uno que brille un poquito más, ¿no? Pero es que bueno, pues acabas de hablar de los dos jóvenes que vienen por detrás de él, pero es que, por ejemplo, Sey Butis es un jugador que prácticamente puede hacer los 3 puestos del perímetro y los hace. Y es un jugador muy experto que está muy bien. Okonje también está en un momento de forma y de acierto excepcional. Rado, Nacho Martín. Es que limitarte a un jugador es equivocarte. Sobre todo cuando hablamos de un equipo coral que viene de esa buena racha. Los tenemos que desactivar como equipo, ¿no? Como equipo. Pues muy bien. Muy bien. Con mucha actividad, con. Moi ben, con moita actividade, perdón, con moita enerxía, moi sacrificado no aspecto defensivo e tamén con moito descaro no aspecto ofensivo. Antes falaba do partido de Lugo, el mete un triple fundamental para esa victoria tamén, e asumindo o seu rol e a verdad que o vexo no seu mellor momento dende que está na Liga Endesa.